amigas y amigos, esta es una emisión emergencia del Estado de las Luchas, aunque esté ataviado como el irreverente. Dado que estaba terminando justamente el programa sobre las elecciones del irreverente, pero esto ya no tiene gollete. Escuchar al presidente, volver, hablar bien de Capitanich, como hicieron siempre. Un abrazo muy grande para mi querido Coqui Capitanich, que ganó una gran elección en el Chaco. Porque, chicos, sáquenselo de la cabeza. Quien está con el frente de todos es la gorra. No hay otra manera de estar ahí. No se puede ser de izquierda y haber llegado hasta el 12 de septiembre ahí. No se puede ser de izquierda y haber llegado al inicio de la pandemia ahí. No se puede admitir que los traidores quieran volver. Quieran volver porque se quedaron sin negocio. Quédense donde estaban, háganse hombrecitos de una buena vez. Que mientras tanto acá nos la seguimos bancando. Y seguimos bancando a Facundo Astudillo Castro. ¿Qué? ¿Ahora te vas a querer movilizar con nosotros? La verdad, quédense donde están. No se acerquen a nosotros. Se los pedimos, por favor. ¿Sí? Haber escuchado al presidente. Felicitar a Jorge Capitanich, que un día antes mandó a detener a los ciudadanos de un pueblo que le exigían que ellos no quieren planes, que ellos quieren trabajo genuino para el desarrollo de su región. ¿Y qué le contestó Capitanich? Le mandó con la patota. Bueno, Capitanich solo no, yo voy a incluir porque también me dicen que detrás de esto también estuvo el fiscal Soto. Yo supuse que era Arana, pero es Soto. Soto, que es de Juntos por el Cambio, es decir, que son la misma porquería. También, los mandaron detener al pueblo y cuando el pueblo se les iba, porque de Quitilipi les empezaba a salir la gente para ir a bancar a Armando y a toda la gente que iban a pedir trabajo genuino para la comunidad, el señor gobernador huyó como rata por tirante y los tuvo que liberar porque los quería tener secuestrados todo el fin de semana en la comisaría segunda de Presidencia Roque Sáenz Peña. Escuchar eso la verdad me puso muy nervioso y me obliga a salir a decir algo. El tema de Quitilipi va a ser tratado muy en extenso en el Estado de la Lucha. Pero por lo pronto, le vamos a pedir al gobierno de la provincia de Chaco que ponga su actitud hostil hacia esta gente. Nuestra paciencia y la de todos se está... Y sepa que Buenos Aires también es muy importante, porque acá hay muchos intereses que vamos a afectar y vamos a afectar seriamente de continuar esta persecución hacia los compañeros del Frente Social y Clasista del Quitilipi. No le vamos a tolerar y me baso en lo que ustedes incluyeron en la Constitución Nacional, los menemistas en el 94, incluyeron los pactos internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional. Por lo cual, le voy a pedir al señor Jorge Mito Capitanich que les permita, y nos permita a todos, manifestarnos como corresponde en democracia, porque si no, nos vamos a ver compelidos a el supremo recurso de rebelión contra la opresión. Si no va a haber Estado de Derecho, no va a haber un mínimo de paz ni de coexistencia pacífica. Permita que los ciudadanos marchen, yo les recomendaría que los atiendan. Si es que le queda en algún lado un poco de inteligencia, señor gobernador Jorge Milton Capitanich.